En medio de las críticas por falta de transparencia, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos reveló imágenes tomadas el 17 de marzo, que muestran las condiciones de un centro de procesamiento temporal de menores en Donna, Texas. El gobierno estadounidense tiene bajo su custodia a 15.000 menores de 18 años, de los cuales 4.500 están bajo el cuidado de la patrulla fronteriza, que según la ley, solo pueden retener a los niños en sus instalaciones por 72 horas. Al publicar las imágenes, la agencia emitió este comunicado. CBP continúa transfiriendo a menores no acompañados al Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos de la manera más rápida y eficiente posible después de que son detenidos en la frontera suroeste, con el fin de proteger la salud y la seguridad de nuestra fuerza laboral y de aquellos bajo nuestro cuidado. Continuamos desalentando a los visitantes externos en nuestras instalaciones. Sin embargo, CBP está trabajando para equilibrar la necesidad de transparencia pública y rendición de cuentas. Los videos salen a la luz pública tras la publicación de imágenes de ese mismo centro por parte del representante demócrata Henry Cuellar, quien asegura que se experimenta una creciente crisis humanitaria en la frontera, a pesar de que la Casa Blanca no la califica de la misma manera. It's not a crisis. Solo en febrero, cerca de 9.500 menores no acompañados fueron encontrados por la patrulla fronteriza, lo que ha generado una sobrepoblación en los centros del Departamento de Salud, que se encarga del cuidado de los niños y adolescentes mientras se adelantan sus casos de asilo y son puestos en manos de un representante legal en Estados Unidos. Según fuentes oficiales, el Departamento de Salud tiene bajo su tutela a 9.562 menores. La Casa Blanca se defendió nuevamente el lunes de las críticas y al mismo tiempo reafirmó su política que revirtió la decisión del expresidente Donald Trump, la cual ordenaba la expulsión de los menores. Nuestra alternativa es devolver a los niños a este peligroso viaje que, en nuestra opinión, no es la decisión correcta. Entonces, nuestro enfoque ahora está en implementar en soluciones y en implementar políticas, incluida la agilización del procesamiento en la frontera, la apertura de instalaciones adicionales. Entre las soluciones de la administración Biden está restaurar un programa de menores en Centroamérica que fue detenido por Trump en 2017 y que permitía que los niños pudieran solicitar protección desde sus países de origen. Miles de niños podrían ser elegibles para aplicar para eso sin hacer este viaje. Así que nuestro enfoque son soluciones y la implementación de estas tan pronto como sea posible. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.